Sobre los recursos, vamos a proponer más austeridad republicana. Empezamos con un plan de austeridad, nos ayudó mucho, pero pensamos que todavía podemos ahorrar más. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a hacer un ajuste y ese ahorro va a destinarse a ese propósito. Pero además hay todavía muchas estructuras improductivas, todas las que crearon para proteger la corrupción. Imagínense el Instituto de la Transparencia, 1,000 millones cuesta mantenerlo. ¿Por qué no esos 1,000 millones se van al fondo de pensiones? ¿Para qué sirve? Relean el acuerdo que firmaron en Coahuila.